¿Por qué está teniendo tanto impacto social? ¿Por qué está triunfando el juego del calamar? Muy fácil. Es una situación análoga a la actual. O sea, lo que se representa ahí en la serie de televisión es lo que está pasando en el mundo después de esta epidemia que hemos tenido. Y hoy os voy a hablar del episodio 2 y a pesar de las diferencias culturales que tengamos en Europa o América con Corea del Sur, que es donde está rodada la serie y hay cosas que no entendemos en la sociedad actual. Por ejemplo, una de las cosas más buscadas en Internet los últimos días, las últimas semanas, es, ¿cuántos son 40 millones de guanes? Porque, claro, estamos acostumbrados a valorar en euros y no podemos llegar a alcanzar, a hacernos la idea de cuánta es la deuda que tienen contraída diferentes jugadores que se han apuntado a jugar a este macabro juego. Yo estoy viendo la serie, todavía no la acabo de ver, cuando os grabé el anterior capítulo en mi canal de YouTube había visto hasta el episodio número 3 y ahora me he visto hasta el 5 y me quedan hasta el 9, esos 9 episodios. Son diferentes juegos y hay algunos que no entendemos en Europa Occidental ni en América, y me da igual Estados Unidos de América o América Latina e Hispanoamérica. Bueno, vamos a hablar de por qué triunfa, por qué ha calado esta serie de televisión tanto, por qué puede estar triunfando, sobre todo en una franja de edad, mi edad también no es tan joven y sin embargo me ha enganchado. Y sin embargo yo soy de los que no me han gustado un montón de... No me gustan películas como It, no me gustan... Un cierto tipo de series, no me gusta la sangre, el gore, los asesinatos, la violencia por violencia, aunque tenga unos efectos especiales como hemos tenido películas famosas en las últimas décadas, ¿no? Que por cierto, hablando de películas, el juego del calamar me recuerda a los Juegos del Hambre. No sé si por analogía, porque empieza por juegos. Lo que pasa es que la película, que fue una trilogía que vi en el cine, por cierto, y no me enganchó, está basada como en un futuro posterior, o sea, es más ciencia ficción y que nos encontramos en una situación que a pesar de que hay una paradoja y puedes asimilar ciertos juegos de retransmitidos por televisión, que en la televisión no importa nada, tipo Telecinco, donde la gente es capaz de vender su vida personal, su intimidad y lo más bajo de su ser por tener fama, no me logró enganchar. Y bueno, es una película de la trilogía de los Juegos del Hambre que enganchó a un montón de público. Sin embargo, hablando del juego del calamar, a pesar de que en Europa, en toda nuestra zona occidental, en América Latina, Estados Unidos de América, tenemos una cultura diferente y no hemos jugado nunca al juego del calamar. Yo nunca había visto juegas al truquemeque, es lo más parecido que he podido asimilar al tablero del... Pero bueno, son juegos de niños y hay algunos como el Veo Veo, el escondite inglés, el Sogatira, que sí, que son otros capítulos, la gente de aquí no los vais a entender, pero sin embargo la juventud y la enganchan. ¿Qué tiene esta serie para atraer tanto al público? Pues que es una situación actual. Al contrario que los Juegos del Hambre, que se desarrolla en un futuro, esta ocurre ahora. Además, estamos hablando de los años actuales, ¿eh? Veréis, hay unas fichas, etcétera. No os voy a desvelar, no voy a hacer spoiler, pero bueno, comprobaréis, esto es el episodio 5, año 2020, o sea, el año pasado, antes de ayer, como quien dice. O sea que es una serie actual en la que cualquiera se puede sentir identificado con los protagonistas, sobre todo en España, que tras esta pandemia, pues ha habido mucha hambre. Y encontramos analogías. Yo en el capítulo 2, al empezar el episodio, no me esperaba esto. Yo pensaba que iban a ser una serie de juegos, como ocurrió en el primer episodio, que iban a continuar y que cada episodio era un juego y demás. Y pensé que iban a seguir jugando, pero en el episodio 2, atención, alerta, spoiler,
les dan una oportunidad que no, que trasciende, que cambia. Cuando me veáis así vacilar y dudar, es que os quiero contar cosas, pero sin desvelaros la serie. Que me decía alguno en comentarios, tengo un canal de Facebook y la gente ya me empezó a comentar cosas, que me notaba un poco nervioso, ha sido duditativo, etc. No, a ver, no es que no sepa de lo que estoy hablando, sino es que estoy midiendo las palabras porque no os quiero desvelar la trama ni de qué va. Os quiero hablar de la serie, pero sin contárosla, que es bastante... Por eso, igual me veis así dudar. Y en el episodio 2, para todos los que no lo hayáis visto, los que lo hayáis visto ya sabéis de qué va, es un episodio que yo no me planteaba, no me imaginaba en la serie cuando me inicié a ver estos capítulos, porque Antena 3 y Telecinco entre semana no dan nada de chupe. Y el único programa que veía yo, Mira cómo cantas, etcétera, ya acabó. La han hecho solo 6 capítulos y no hay series, porque a mí las series estas turcas de los trastornados de inocentes de la 3 el martes y el lunes, pues no me atraen nada. Y yo quisiera ver algo diferente. Y tienes La Isla de los... o El Gran Hermano y estos bodrios en Telecinco. Así que me he vuelto a enganchar a las series, sobre todo llegando ahora al Malte. El Juego del Calamar, episodio 2, da a la gente, a los jugadores, una alternativa. Una alternativa que yo no pensé que se les iba a dar. O sea, que no, yo no pensé que se les iba a ofertar esta opción. Y además, viendo a toda la gente la reacción tras el primer juego, yo dije, la raza humana... Bueno, se opondrá a todo el mundo a continuar jugando. O todo el mundo jugará. Es que esta es la decisión. Y de hecho, os acabo de decir las dos cosas al revés, porque justamente a mí una de las cosas que me llama la atención es el contraste. Que yo no entiendo. Todos conocéis el personaje del anciano, aparte en el primer episodio de la serie, y en el segundo es el que tendrá la decisión trascendental. Y todos sabemos que esta persona tiene un tumor cerebral, esto ya spoiler, pero no os estoy contando, que ese... yo con esta decisión no hubiese tomado la decisión que toma él. O sea, yo hubiese tomado la decisión contraria porque tú ya no tienes nada que perder y tienes mucho que ganar. Bueno, la paradoja del episodio 2 es que nos retrotrae al presente actual, a la sociedad actual. Y estamos pasando en Europa, en España, lo que han pasado en Corea del Sur en esta serie. Gente que no tomaría nunca una decisión como esta y dirías, ¿cómo vas a tomar esta decisión? ¿Cómo vas a hacer eso que vas a hacer? Y sin embargo en Europa, pues por la pandemia, hemos tomado esa decisión que nadie imaginó. Hace 2 años que la sociedad llegaría a tomar. Pero claro, a ti, si te dicen o pides el pasaporte o te cerramos el bar, la gente que depende del bar pide el pasaporte. Este tema no lo puedo hablar porque... Pero bueno, para que veáis la similitud con el juego del calamar. Y entonces, es o jugar o morirte de hambre. Y claro, hay gente... Es el drama que se plantea aquí. La gente morir o morirse de hambre. Con una... Es tener una opción, salir con máscara o no poder salir. Entonces la gente opta. O esto o no puedes salir. O esto o no puedes viajar. Y entonces estáis viendo que... Aunque estamos hablando de Seúl, del juego del calamar, estamos hablando de algo que nos ha pasado, que es por lo que yo creo que engancha, por la época. Porque si esta serie la estrenan en otro momento histórico, igual no tiene tanta audiencia ni tantos millones. De hecho, todos sabéis que muchas películas y series catastrofistas, de fin del mundo, de zombies, etcétera, se han vuelto a reponer y han vuelto a triunfar. Bueno, estamos hablando de Colapso. El otro día os lo puse aquí, el vídeo... por la similitud de lo que está pasando en Reino Unido, en la situación actual, además episodios 1 y 2. Luego a los otros, es una serie que... Colapso... es una pena que solo hayan hecho 8 episodios y yo, si hubiese sido el productor, los hubiese terminado. El que no haya visto la serie no sabrá de lo que estoy hablando, pero para mí que deja los finales muy abiertos y que...
Esa serie, Collapse, es francesa, en 2019 necesitaba una segunda parte. Lo que pasa es que no sé si habría audiencia, no, igual las expectativas, y por eso no se han hecho más episodios. Pero, de hecho, todos los episodios, los 8, dan para una segunda temporada con otros tantos que por lo menos te deje ver en qué termina cada episodio de los 8 que te planteas, que son historias diferentes. Pero bueno, no vamos a hablar de Collapse en castellano, Collapse en francés o en inglés. Vamos a terminar hablando del juego del calamar, y que os decía que, pues eso, que está triunfando por similitudes, analogías. Aparte, bueno, lo demás de Sociedad Cerrada y Misterio, muy buena música. Está muy bien hecha, las caras de los personajes dicen mucho, y además han buscado una serie de personajes que podemos ver o tener identificados, pues el macarra, el chulo del barrio, el de la banda, el... bueno, la de buena, bueno, vida licenciosa, etc. Yo creo que todos estos ingredientes nos hacen la serie cercana, y al hacernos la serie cercana es lo que ha enganchado. Pero bueno, aparte, a los chavales por los juegos y son muy gore, ¿no? Pero la serie tiene trasfondo en sí, que no es la típica serie que no te cuenta nada, sino que cada episodio, cada capítulo te hace reflexionar, y mucho. Porque podríamos hacer esta equivalencia a la sociedad actual. ¿Qué sería capaz de hacer la sociedad actual, el mundo, Europa Occidental, con tal de salvarse? Con tal de salvar su puesto de trabajo, con tal de salvar su calidad de vida, con tal de salvar sus privilegios, con tal de entrar al bar. ¿Serían capaces de tomar unas decisiones que nos podrían parecer absurdas, increíbles e inimaginables, que nadie pudiera tomar hace 2 años? Y esto es lo que eligen los concursantes del juego del calamar. Alguien que no te imaginarías que tomase esa decisión, la toma porque se ve abocado a ello. Y justamente este paralelismo con la realidad actual, yo creo que es uno de los ganchos. Es uno de los temas que ha enganchado, pero bueno, os seguiré hablando en próximos programas, si os gustan, de los próximos episodios, y seguiremos analizando esta serie que va a dar mucho que hablar. De hecho, ya está dando que hablar. Antena 3 Noticias, en Google, es una de las más buscadas, y en las radios está hablando todo el mundo de esta serie, El Juego del Calamar. Muy buenos días.